Estén súper, súper mega bien. Ya estamos otro miércoles aquí sabrosón en el estudio. Porque pues todo con su sana distancia, ¿no? Pues sana, sana y mucha distancia, como que no, como que siento que me repegas a veces. Ay, pero es que te extrañaba tanto, así como sentirte. Es el cariñito nomás. Así. Oigan, pero ¿cómo les ha ido con? ¿Ya vieron las entrevistas de la FIL que han estado súper mega tremendas? Es súper, súper mega bien. O sea, la verdad nos lucimos. La verdad, sí. Oye, por ahí miré a mi súper amiga. Besote, Gloria Calzada, ahí por si nos está viendo, por si no, pero también saludote. Sí, y también pues a todos los que nos hicieron posible todo esto, y gracias a todas las personas de la FIL. Y bueno, yo soy Génesis Romero. Y yo soy Héctor Dávila, y este miércoles chiquito, vamos a tener pues dos temazos muy buenos, y aparte pues vamos a tener nuestras ya recurrentes anécdotas. Y la primera que vamos a tener el día de hoy va a ser: ¿en qué momento supiste que tu familia era tóxica? O sea, ¿cuándo llegó ese punto en el que dijiste, ay, güey, o sea, mira lo que tengo aquí de familia, de hermano, de primo? ¿Quién sabe? A lo mejor son los parientes acá, de que mamá, papá, abuelo, o la tía cizañosa. ¿Quién no tiene nunca una falta, tía así enfadosa? Sí, y otro de los temas es qué cosas inexplicables te han sucedido o te han pasado, ¿no? O sea, así como que cosas paranormales. Sí, ¿sabes? Cualquier tipo de, no sé, no me imaginé llegar a casarme con la persona con la que estoy ahorita o algo así. Entre otros temas, porque también vamos a hablar de cuáles son las señales que te indican que te vas a quedar solterón de por vida. Así que aguas y ojitos. Si tú estás como que dudándola de que será este mi verdadero amor, pues aquí te podemos decir si lo va a ser o de plano pues ya no va a ser ni este ni ningún otro. Y pues si nada más te le ibas deshojando margaritas, creo que este va a ser tu mejor programa, porque aquí te vas a enterar aquí con unas preguntitas, un test especial, y te van a decir los puntos. Mira, así de que te van a leer toda la cartilla y que uy, ya. Quédate ahí mejor de monja, de sacerdote o cuidando gatos, ahí así en tu cultivo ahí de gatitos. Y si te sientes identificado con alguno, pues mucho cuidado, ¿no? O sea, mejor en vez de andar acariciando gatos, ponte a descargar Tinder. Vaya lección que les vas a dar. Claro. Pero también hicimos un tutorial sobre eso. Bueno, no tutorial, sí, pero sí, se un lo video perdieron, ahí. Miren, el programa pasado estuvo buenísimo, donde dijimos pues cuáles son los mejores tips para ligar en Tinder. Así que si después de este video te das cuenta que probablemente te puedes quedar solterón de por vida, pues ve y búscanos en el otro video para que pues no suceda, ¿no? Pero aplica restricciones y no es seguro de que vayas a tener ahí una parejita, ¿verdad? Pero bueno, lo que tampoco es muy, muy seguro es que existan los viajes en el tiempo y puedas regresar a cuando tenías 20 años, así los hermosos 20, 19, 21 todavía ahí. Y que pues ya cuando creces, cuando ya llegas a los 30, pues conoces demasiadas lecciones ya de la vida y quisieras que todo fuera perfecto. Bueno, a lo mejor llegas al momento de que ya estás un poquito más estable, pero también le batallaste un friego para eso. Y pues tampoco existe un botoncito o algo que te diga, pues me voy a ir 7 años atrás o me voy a ir tantos años atrás para regresar el tiempo y decir, hey, no hagas esto o haz esto mejor. O sea, ¿cuántas personas o cuántas veces no hemos pensado en el, y si en ese momento hubiera hecho eso, o si en ese momento hubiera sido la persona que eres ahora, uy, estarías más para las cosas o serías otra persona completamente diferente? Pero bueno, este tema va más todavía como que pues llegando como a lo laboral. Y el primer punto es que todavía tienes que tener contacto con tus compañeros de la escuela, porque pues aunque algunas especialidades pues ahí se mezclan, tienes un chorro de contactos a lo mejor en un futuro, o pues es probable que tus compañeros después de la relación que tuviste así de pues escuela, de algunos proyectos o de las tareas que hicieron, pues obviamente en algún momento de la vida se van a cruzar a lo mejor en la misma ciudad, siendo el mismo, pues, el mismo círculo laboral. A lo mejor estuvieron en la misma carrera o estuvieron en algunas materias y pues ya van a tener pues unos lazos afines ahí en los que van a ir desarrollando, y pues nunca está de más pues tener ese respaldo de una persona pues con la que conviviste o con la que desarrollaste ciertos años o ciertos proyectos. También tienes que aprender cuando vas a trabajar cómo negociar, porque obviamente el reclutador, cuando vas a pedir trabajo, de que pues llevas tu solicitud, tu currículum, vas bien fregón acá, por bien padre, pero pues algunas veces el reclutador siempre te hace sentir menos o te hace sentir como que un novato completamente cuando te preguntan, ¿y has manejado personal? ¿O sabes utilizar esto? ¿O has trabajado en esto? Y piensas como que pues no tengo experiencia, no he trabajado en esto, pero pues muchas ganas de trabajar sí tengo o sí tienes. Pero pues ahí vas a tener muchísimo valor, tienes que reunir ahí, ver los puntos a favor que tienes, cuánto vales más que nada, no en dinero, pero pues por ahí va también, porque también tienes que aprender a negociar el trabajo que vas a tener.
más el dinerito que tienes que tienes que ganar. Algunas veces, pues, la empresa siempre ofrece como que hay una compensación o algo extra, pero, pues, nunca está de más atreverse a romper ese techito de cristal así y decir, no, pues, yo quiero ir más arriba todavía. El tercer punto es que puedes pedir un feedback a tus superiores. Obviamente, pues, si no tienes trabajo, pues la empresa te va a preguntar en tu entrevista que si con quiénes trabajaste o si tienes algún respaldo. O aquí, pues, serían las referencias, más que nada las referencias laborales. Y si ya tienes alguna persona muy cercana a ti, pues, obviamente, es como que, pues, ¿sabes qué? Tengo un tutor o tengo, pues, alguien que trabajó muy, muy de cerquitas conmigo y a él sí le puedo pedir una buena recomendación o una carta de recomendación. Ver, oye, ahorita que mencionabas lo de los amigos, sí es cierto, fíjate que yo, bueno, ahorita que estamos en plenos 20, ¿no? Me he dado cuenta que las amistades que vas a... Estamos como... más para allá que para acá, ¿cuál es 20? Pues estará tú, papi, porque yo estoy en medio, ¿verdad? Yo estoy en mis 25 añitos, pero sí, o sea, yo me he dado cuenta de que los que ahorita hemos... Las personas a las que he conocido en este tiempo, pues son las personas con las que creo que voy a tener como vínculos más fuertes, ¿no? Porque los conoces en una etapa donde ya estás en universidad, donde ya estás como que fijando cimientos, tienen como planes o visiones en común, y de que, ay, de ahí sale, como en mi escuela, en mi carrera, es como de que todos traemos visiones, estudiamos la misma carrera, pero tenemos visiones diferentes, y decimos a veces, ¿por qué no las juntamos y podemos hacer como, no sé, alguna producción juntos, o hacer pues algo en donde todos podamos estar trabajando, y ya tenemos un equipo formado prácticamente? Entonces, eso obviamente habla de que puede ser que se vayan a forjar amistades muy, muy padre, que a los 40 años, pues van a seguir siendo... O estaría padre también el continuar alguno de los proyectos que vas desarrollando dentro de la universidad. A veces, pues, depende del grupo que tengas o tu equipo de trabajo, pues puedes ir formulando o creando un poquito más, inyectándole más dependiendo de las materias que vas llevando. O sea, puedes ir desarrollando más todavía un proyecto y quién quita y pues lo desarrollas ya como trabajo. Y sí, y es que las cosas, yo digo, de las cosas así como más básicas que miras tú a los 20, son cosas que van a determinar muchísimo quién vas a ser, pues, en 20 años después. Porque muchas veces las preguntas es, ¿de dónde te ves de aquí en 5 años? ¿O de dónde te ves de aquí en 10 años? Pero yo digo, realmente no es nada de diferencia. Todavía 10 años sí, pero 5 es como que, dude, apenas ayer estaba festejando mis 20 años y mírame, ahorita ya estoy a mis 25, se me está yendo la vida el tiempo. Y aquí está. Y pues, ¿en dónde me veo en 5 años? Pues no lo sé. O sea, tranquilo, viejo, tranquilo. O sea, hay que... Afírmale, Génesis. Y los negocios, la verdad, compañero, pues no soy buena en los negocios. Oye, pues de hecho, uno de los puntos también importante es eso, que el tiempo se pasa muy rápido y lo vas a empezar a notar, pero pues no vas a notar las semanas ni los días. Ya que llegues a cierta edad, vas a decir, uy, ya tenía los 21, ¿hace cuánto que tenía 21 años? Porque cuando quieras recordar, a lo mejor vas a tener los 25, vas a tener los 30, vas a decir, oye, qué rápido pasó, y a lo mejor ni siquiera te diste cuenta con todo lo que estabas pasando en ese momento. Exactamente. La verdad, hay que aprovechar muchísimo el tiempo, porque cuando pasen 20 años es cuando realmente te pesas. Y yo cuando digo, a mis 15 años, o sea, hace 10 años, a mis 15 años... Estás bailando el vals. Sí, no, si hubiera tomado esta decisión, ahorita estuviera viviendo muy diferente. No, y que no suceda eso de que yo sé que en 40 años, en 40, uy, no, me voy a morir. No, yo sé que en 20 años más yo voy a estar como de que si no me hubiera metido a tal escuela o si hubiera estudiado lo que estudié antes de tiempo, ahorita ya tuviera más de lo que tengo, o probablemente, hubiera tenido, si no hubiera tomado esa decisión, que, o sea, es como cuando te pones a pensar en el hubiera, ¿no? Y ahí andas como que atormentándote y diciendo, no, pues es que no aproveché el tiempo o cosas así, ¿no? Pero pues... Y eso también, bueno, también parte de otro punto, que no se tienes que tomar todo con tanta seriedad, porque ya pues el hecho de entrar pues a los 20 y tantos, no vas a creer que tienes la vida resuelta, ni que te tienes que comportar ultra, mega, hiper adulto, ni que ya tienes que ser acá súper serio. Pues no significa que lo hagas del 100%, sí lo puedes hacer en tu trabajo, pero pues esta idea no es de que tengas que crecer en tu formalidad, tienes que crecer todavía muchísimo más en los aprendizajes que vas a tener, porque apenas vas aprendiendo, vas empezando lo que es pues el ambiente laboral, vas a ver los tormentos, los atajos que no son tan atajos y las friegas que te puedes llevar en un trabajo, porque dices, sí, pues en todos los trabajos pues lo que te importa es el sueldo, obviamente, pero no sabes todas las actividades que conlleva desarrollar todo eso, así que pues todavía puedes empezar varias veces, si todavía tienes 20 y tantos, todavía puedes empezar a experimentar y ver qué pasa ahí. Efectivamente, como dicen, nunca es demasiado tarde para comenzar a hacer las cosas.
Entonces, a mí me decían, no, es que para qué te vas a meter a estudiar otra carrera, si mira, ya estás bien. No, o sea, siempre hay tiempo para todo y lo importante es visualizarte, a partir de ese tiempo en el que tomas una decisión, o sea, como que visualizarte en dónde te ves parada, pues después de que logres esa meta que estás llevando a cabo, porque yo tengo muchos amigos que me dicen, no, yo tengo muchos amigos que me dicen, ay, espérate, apenas estoy estudiando, no sé ni qué pedo, les digo, pero, o sea, yo pienso diferente a lo mejor porque sí tengo mucha diferencia de edad, ya pasé por una carrera y pues supe lo que era ignorar como eso en el proceso de lo que lo estudié, porque cuando quise como trabajar de ello, pues me di cuenta que no, o sea, definitivamente no era lo que yo quería laboralmente. Y si me hubiera dado cuenta tiempo atrás y hubiera dicho, por más que ame la carrera, si no voy a amar mi área laboral de eso, pues adiós, ¿no? Me voy y aprovecho más mi tiempo estudiando otra cosa que sí me vea. Y ahorita sí es como que digo, realmente esto es lo que yo quería. Y yo sé que en 40 años, uy, no sé por qué, a los 40 años, por así decirlo. Sigues a los 40. Sí, a los 40 años yo sé que voy a sentirme muy, muy satisfecha porque no me apresuré ni me presioné con el tiempo. Me lo tomé a relajado el modo. Y pues logré disfrutar trabajar en lo que realmente me apasionaba, ¿no? Qué bonito, me llenas pues el corazón de orgullo. A producción, pónganme aplausos ahí. Pongan la lagrimita, la lagrimita, por favor, aquí también. La canción de tiririririri. Pero sí, o sea, está súper chévere. Bueno, y aparte pues de que puedas desarrollar todas tus habilidades como profesionista y pues también las emocionales, porque también tienes que trabajar de vez en cuando bajo presión. Hay personas también que tienen que estar dentro de tu círculo social, como tener un mentor a la persona que pues tal vez te dio clases o algún profesionista que conociste tanto en tus prácticas profesionales o en tu servicio que te pueda dar como que una ayudadita o un tip, porque pues ahorita los trabajos pues no son como antes. Ahorita estamos entrando también en una nueva normalidad en donde puedes trabajar desde casa. Pues todo es más dinámico y estamos cambiando constantemente ahorita y pues hacen nuestras profesiones que pues nos tenemos que adaptar a lo que vaya sucediendo. Entonces pues el camino más conveniente es que tengas también un mentor de respaldo que te puede estar apoyando en ciertas cosas. A lo mejor pues toma algún punto histórico de base y te dice, ah, pues esto se puede hacer así, ¿sabes qué? Me ha funcionado esto, te puedo dar algunos ejemplos de otra cosa y va, puede funcionar de maravilla. Otras personas que tienes que tener son tus amigos. Siempre rodearte de personas pues sanas psicológicamente. Pues si bien no tienes tampoco mucho tiempo, trata de disfrutar el tiempo que más tengas con ellos, porque en un abrir y cerrar de ojos también el tiempo, mira, se lleva y vas a decir, ¿cuándo fue la última vez que me reuní con mis amigos? O sea, y ni siquiera te diste cuenta. A lo mejor, ¿cuándo fue la última vez que saliste con tus amiguitos, no sé, de la primaria o de la secundaria, que ahí se encontraban alguna vez, o fue la última fiesta a la que todos pudieran asistir juntos y a lo mejor pues tú no te tomaste el tiempo o a lo mejor no quisiste ir y pensar que, oye, ya no nos vamos a poder juntar otra vez o es muy difícil, algunos se mudan, otros se casan o algunos pues ya ni siquiera están aquí? Así que en serio, disfruten más el tiempo que pueden estar con las personas que a estar chateando con ellas. Exacto. Siempre, ahorita obviamente pues por tiempos de COVID es necesario tener su distancia. Más sin embargo, no hay que dejar que se vuelva una costumbre estar lejos de las personas ni dejar estar lejos de los amigos, porque pues nunca va a ser lo mismo sentir el calor de un amigo que te pueda dar un abrazo sincero, te pueda hacer así en el hombro diciéndote que está contigo, a que te manden ahí un emoji. O sea, yo me enojo mucho. Ay, ya sé. Yo me enojo mucho no poder tener a mis amigos cerca porque es como que esa intimidad de amigación. Intimidad de amistad. Okay, nueva palabra que la va a poner en nuestro diccionario. Intimidad de amigación. O sea, sí, pues, o sea, es como, ya quiero que pase todo esto para tener a todas mis amigas juntas y chismear, tomarnos un café y estar ahí, pues ir a bailar y hacer todas las cosas que me traen, me van a traer en fin de cuentas los recuerdos de los momentos divertidos de mi juventud. Oh, de los 20. De los 20. De los primeros 20, de los primeros 20. Estamos en la mejor etapa de nuestra vida y estamos encerrados en lejanía y, ay, no, ya me lo quedo. Bueno, y por último, siempre aprendan de lo más mínimo. O sea, pueden aprender a organizarse, pueden aprender desde los programas básicos como la paquetería Office o algunas herramientas de oficina como pues el email, el fax, la impresora. ¿Por qué? Porque pues en el trabajo te puedes dar cuenta de que, ay, qué tan difícil es sacar una copia, qué tan difícil es usar un escáner. Y por más profesionista que seas, pues obviamente si se te va a dificultar, si no lo estás usando constantemente, pues ay, pues cómo voy a escanear y cómo voy a configurar esto y cómo hago el otro. O sea, realmente te llegas a sorprender de que hay gente que no tiene la facilidad para pues utilizar una herramienta esa, y todavía en la solicitud de trabajo le pones herramientas de oficina, fax, teléfono y escáner. ¿Sí o no, güey?
Exacto. Huevo. Y si tú le preguntas, fíjate, la otra vez estaba viendo un video donde ponían a jóvenes como utilizar un fax, utilizar un escáner, y pues realmente no saben qué es eso, porque ahorita todo está acostumbrado, para empezar están acostumbrados a que todo sea digital, o sea, un documentación o llenar solicitudes digitales y todo esto, pero en el momento que te dicen, ah, lléname esta solicitud de empresa y mándame la foto por escáner, es como se quedan de que, que ya andan buscando en todas las, porque inclusive hasta en las papelerías o en centros de internet o así, ya es raro encontrar donde hayan, donde escaneen documentos y todo. Tienes que andarle buscando, por lo mismo que la misma gente pues ha perdido como todo ese conocimiento de él. Y pues también en paquetería, lo que es Office, lo que es para hacer documentos, también pues muchas personas nada más teclean ahí y no saben que tienen muchísimas herramientas que les van a facilitar muchísimo, muchísimo el trabajo. Y también pues no dejen de practicar la humildad, porque es muy común también entre los trabajadores junior o que van pues saliendo de la universidad, que son los nuevos licenciados que tienen pues todas las ganas de cambiar el mundo, su sensación de superioridad, así bien alzaditos que llegan a un trabajo nuevo. Y pues no hay que ser insolente tampoco, hay veces que también los jefes se equivocan y pues solamente hazlo con respeto, corrígelos con buenos argumentos, y pues también eso te va a servir muchísimo para cuando piden referencias de ti. Exacto. Y es que, fíjate que ahorita que mencionas eso, se me hace que tan difícil ha de ser para estas generaciones adentrarse a un mundo laboral con personas mayores que tuvieron una educación, pues, de 20, 30 años de diferencia, donde todo el sistema era diferente, donde todo el medio de trabajo era diferente, las leyes eran diferentes, prácticamente los instrumentos... están constantemente chocando. Ajá, en todo, o sea, lo que hacen. Es como que llega un joven con una idea acá súper mega... mega de que, ah, mira, este medio digital nos va a facilitar esto, y que mira, si cambiamos esto por esta plataforma va a ser mejor, y los ingresos acá, y los pagos, y es como que, oye, pues cálmate, tengo 40 años haciendo todo en fax, haciendo todo con máquina de escribir, y vienes y vas a querer cambiar todo, pues oye, mijito, cálmate, ¿no? Y es como que están, pero pues no se desesperen, ya van a ver que en 40 años a lo mejor, a los 40 años tal vez les toque lidiar pues con jóvenes que van a tener, traer ideas más innovadoras, y pues también hay que aprovechar eso y mantener como siempre eso de aprender de los mayores y aprender de los que vayan a venir detrás. Pues ahorita para los treintones. Nos volvimos tan así como sanidad interior y ¿cómo se dice? Ahorita estamos alineando el chakra aquí en San Francisco. Psicología del empleado también aquí. Pero bueno, siempre vamos a estar pensando en cuánto has tardado en llegar hasta este punto, ya que tienes 30, y decir, si hubiera hecho esto, pues ya ni modo, ya no lo hiciste, y ahorita hay que disfrutar pues lo que pudiste cosechar ahí, y pues siempre estar mejorando constantemente y estarse pues, la neta que sí, actualizándose en tecnología. Uh-huh. Y estas son mis lecciones que Héctor te da para el día de hoy. Mis lecciones de señales que te indican si te vas a quedar soltero van a ser las mías. ¡Ay, yo quiero ver si me voy a quedar soltero! Me interesa porque le estaba contando a Héctor que él siempre así como súper, ¿cómo superar en tu empresa las crisis existenciales de los empleados? Okay, yo como de, ¿cómo vas a hacer si te vas a quedar sin morrito o morrita de por vida? ¿Cómo descargar Tinder? ¿Cómo descargar Tinder? ¿Cómo ligar? ¿Cómo dar tu primer beso en una cita? Estamos como tan... tan lejos, pero tan cerca. Sí, pues una relación. Bueno, chicos, ahorita vamos a entrar en una de nuestras hermosas actividades que la verdad nos encanta que nos envíen pues sus mensajitos y nos envíen sus comentarios. Previamente saben que en Crea la TV también siempre estamos haciendo preguntas, también Héctor y yo, Génesis Romero, a través de nuestras redes sociales estamos preguntando pues sus ideas, sus opiniones para después leerlos aquí con nosotros. Y el día de hoy vamos a tener el tema que dice, ¿en qué momento te diste cuenta o supiste que tu familia es tóxica? O sea, tóxica del verbo de que, no de que tomen cloro, sino de que casi casi te lo escupan en los ojos, ¿no? De que son medio acá... malvados. Salones, delicados, de todo. Como la madrastra de Cenicienta. Y como mencionaba Héctor, todo mundo tenemos a la típica tía que en todo se mete, a todo le mete cizaña a tu mamá, que nomás está pendiente en las redes sociales a ver qué está subiendo, y hasta la tienes que bloquear de tus historias y de tus... ay, ¿verdad que sí? Y de todo, e inclusive hasta eliminarlo. Fíjate que hasta hay gente que hace dos perfiles, tiene dos perfiles, o sea, uno para la familia, donde sube puras cosas de santidad y hola Dios, soy de nuevo. Y otro donde, sí, vamos a pistear, vamos por las viernes y todo, porque pues, la neta es bien incómodo que porque vayas a una pues, fiesta, familia ¿no? tóxica. Hija, mire que subiste en el Facebook, que no andes con ese muchachito de mala muerte, y mira, en ese lugar donde andas, ahí, válgame, y ahí andan como que, si ellos nunca hubieran hecho nada, ¿no? Pero bueno, ya me desahogué. Oye, pero es que antes no lo andaban publicando ahí, todo era, mira...
secretito y ahí no digo nada. Bueno, es que antes, ¿dónde lo iban a publicar? En el periódico. En la penca del mame. Oye, ¿penca sí, del qué? ¿Te acuerdas que, bueno, a mí me tocó en los tiempos donde la gente chismeaba en los periódicos? O sea, había un área en el clasificatoria donde se llamaba como sociales o algo así. Luego ponían ahí como, de hecho había una de citas, ¿no? Como busco pareja, no sé qué, no 20 sé. Años, busco así. Ay, ¿qué tal? ¿Soy tan vieja o qué? A veces yo me dio. No leía mucho el periódico en ese tiempo. A veces me tocó así como de que, ay, busco muchacha para invitarla a salir. Y ahí como que tenían su llamarme y salía el número ahí, ¿no? Enviar solicitud con foto. Por favor. Y pues fíjate que tenemos un comentario que sí le llamó y nos comenta anónimamente. Mira cuánta discreción hay aquí todavía. Cuando me mudé con mi novia y noté que llamó a su familia, cosa que no haría nunca yo, porque ella sí les cae bien. Yo solamente les hablo cuando es una obligación o realmente debo comunicarme con ellos. Ella realmente quiere que siga siendo parte de su día a día. Qué feo cuando la familia se pelea. Sí, que hay como esa división. Pero también qué feo cuando no respetas que la otra familia o que la otra persona no quiere tener nada cerquitas con ellos. Uh-huh. Ay, no, es que esto de las familias... No, por fortuna no me ha tocado que mi familia se vea en ninguna circunstancia dividida. Siempre es como que hay problemillas como en todas las familias, pero siempre se habla y al rato andamos como si nada, queriéndonos todos y oliéndonos los pies y así. Pero pues... pero pues, o sea... Qué feo cuando ya no se logra esa confianza, ¿no? Que te estoy oliendo los pies. La cara. Bueno, continuando. Bueno. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Me dijeron sí, que me... Ah, bueno. Dale. Me voy. Es el programa de Héctor Dávila. Dice, ¿cuándo es mi cumpleaños? Me dijeron... ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que me iban a regalar un par de calcetines, pero que no los tenían porque los encontraron más baratos en otro lugar y los regresaron para comprarlos luego. Después de eso supe que a mi hermano le compraron un arco de $600. Por cierto, nunca tuve los calcetines. ¿Qué sad es eso? Yo quiero calcetines. Todo el mundo es como... Fíjate que yo no sé por qué catalogan los calcetines como un regalo barato si es algo carísimo. Los calcetines están bien caros. Como siempre que dicen, ay, que no sé qué, ay, regalen unos calcetines, como si fuera, regalan un chicle ahí masticado o algo así. Y están bien carísimos. Y más a alguien que conozco acá que tiene una obsesión extraña con los calcetines, que siempre trae calcetines exóticos de Dubái y de todo. Ay, traigo unos negros nada más. De cáscara de piña. Voy, pero sí. Cada vez que visitaba a mis amigos, mi mamá me reclamaba que los amaba más a ellos que a mi propia familia. En realidad, solo los miraba una vez a la semana porque soy introvertida. A veces, mi mamá me reclamaba 2 días seguidos por haber salido con mis amigos, aun cuando eran reuniones de 3 horas para hacer tarea. Ay, madriz, por favor. O sea, también, dejen que amen a más gente. Malicienla, no sean positivos con los hijos. Creo que, oye, luego más ahorita en estos tiempos que todos los jóvenes son sociales. Por fortuna, o sea. Ya sé, no es como antes uno que era... Los jóvenes son súper sociales y así de que... Uno antes que era calladito. Me acuerdo que antes éramos bien así exclusivos, ¿no? Nuestro círculo de amistad era bien exclusivo, así como... No a cualquiera le dabas tu correo, no a cualquiera le dabas tu número de la casa, no a cualquiera le dabas tu fax, tu pack, ah, no sé, ni tu fax. Y ahorita el pack a cualquier persona. ¿Quién es? No sé, es de Ecuador. No sé, mándale el pack. Es de Ecuador. Ah, ok, pues lo voy a aceptar acá. El rato, no, hombre, todos son sociales. Acá dice, mi papá me gritó por al menos 20 minutos cuando tenía 11 años. Me dijo que era una descarada y que me largara de su casa cuando casualmente le comentó que parece que peleamos más en esta casa que en las familias de mis amigos. Tuve que ir a terapia, me mudé y llegué a reconciliarme con mi papá años después que pudimos manejar esos arranques. ¡Auch! ¡Qué feo, ¿verdad? Que tu papá... Bueno, sí, no voy a decir nada, ¿verdad? No voy a decir nada, yo lo mandé a ganar. Atentamente, Génesis. Atentamente la Génesis Romero Oficial. Cuando mi mamá me gritó por estar deprimida, ella decía lo grosero que es para todos los que me rodean estar deprimido. Gritaba con tanta fuerza que su rostro estaba todo rojo. Ella siempre esperaba hasta que yo estuviera en el auto con ella porque no podía irme. Dejé de hablar con ella después de eso y ella se hizo la víctima. Nadie de mi familia quería escuchar mi versión de las cosas. Nadie se acercó para ver cómo estaba. Me hicieron pasar por la mala hija egoísta. Ahora no tengo una relación con nadie en mi familia. Corté la relación con mis padres después de darme cuenta de que ninguno de los dos cambiaría ni buscará ayuda, ni verá que alguna vez hicieron algo malo. He estado trabajando en ello con terapia durante algunos años, pero ha sido una decisión
decisión necesaria para mí cortar esos lazos. A veces creo que es la mejor decisión que pueden tomar el alejarse, el ver las cosas así de lejitos y mantenerse a raya así de que distancia. Ahí sí, la sana distancia, mira. Oye, bien, pero permitida. Es una de las mejores decisiones, pero siento que es una de las más tristes y duras. O sea, yo que soy muy codependiente familiar, sí es como que de repente digo, ¿cómo será alejarme de mi familia, perder el contacto con ellos totalmente? Ay, no sé. Y luego que te vengan las fechas comerciales de que, el día del padre, ajá, el día de la madre, que Navidad y todo eso. Y sabes que tienes a tu mamá y luego te pones a pensar de que qué va a pasar en 10, 20 años más que no esté y perdiste tanto tiempo. Sin, ay, no sé. Por eso hablen las cosas y reconcíliense con su familia, chicos. Es lo mejor. Es lo mejor. Al final de cuentas, la familia es la familia y pues eso no se va a poder cambiar nunca. Solamente se va a aceptar. Dice por acá, hace años estuve en el hospital después de que me apuñalaron en el abdomen. Desperté en el hospital lleno de puntadas, pero aún vivo. Tuve un gran grupo de amigos que vinieron durante las semanas que estuve allí, hasta el punto de que conseguí mi propia habitación porque molestaba a otros pacientes con los que compartía y el personal fue muy amable al respecto. El único miembro de la familia que me visitó fue mi hermana menor, mi mamá, papá y otros 4 hermanos. Ninguno de ellos vino y mi mamá solo me llamó y se comunicó conmigo a través de las enfermeras. Nunca me habló directamente hasta que regresé a casa. Y esto fue durante un tiempo en el que realmente teníamos una relación decente. Eso sí está bien sad. Digo, porque es algo grave la salud, un ataque de ese tipo es como que te hace ver como que de plano no les... Ay, yo bien cizañoso todavía. Pues exacto. No lo hagan. Yo tengo unos comentarios por acá. Abraham López nos comenta que por ahí entre los 18 o 20 años cuando dejé de frecuentar los muchos chismes y comentarios innecesarios, todos tienen cola que despisen como para andar hablando de los demás. Otro por acá de Fabiola Soto, desde los 8 años que dejé de vivir con mi padre y fui a vivir con la familia de mi mamá, todos se tiraban entre todos. Qué feo eso. Y Emanuel Clark nos dice que desde la cuarentena. Pinche perro, no es porque vivimos juntos, ¿verdad, mi prima? ¿Puedes decir pinche, no, verdad? Pues ya lo dijiste. Pinche. LOL. Pues, ¿son todos los puntos? Ay, tengo otros, pero pues nada más dicen como que a los 5 años, pasado mañana, desde que nací, oiga, ya. Me deprime más estar leyendo eso. Así es. No, pues miren, vamos a entrar a hablar entonces, ahora ya vamos a dejar, porque la neta, este tema está para nunca acabarse. Porque pues mucha toxicidad sí hay en las familias siempre, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar a el tema esperadito de cuáles son las señales principales de que puede que te quedes solterón de por vida. Y oh my god, agárrense porque hasta yo misma me asusto. Porque... Ay, güey, ¿te puedes asustar? Porque tú? Estaba ahí como que ya identificando varias cosas ahí, que dije, Dios, hola Dios, soy yo de nuevo, envíame a alguien, favor. Por favor, ya te pago. ¿Cuánto quieres? $100. Sí, pero sí, o sea, yo digo que ahorita estamos en una generación muy, muy, muy cargada al lado de la soltería. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes pues están acostumbrados a lo libre, a que nadie los mande, o andar con una y con otra. Y más que nada, yo no me considero anticuada, pero sí digo que las redes sociales han involucrado demasiado a que los jóvenes quieran conocer a miles de personas en el mayor tiempo, en el menor tiempo posible, ¿no? Te pongo nerviosa, mija, sabemos pues, que tú jamás. Yo nunca. Ah, que ya hasta me tengo que cambiar de ciudad porque aquí ya... Ya me conocen todos. Aquí ya no tengo buena fama. Ah, no es cierto. No es cierto, madre. No, pues sí. Pero resulta que, fíjense, estudios recientes dicen y señalan el punto número uno y principal de los rasgos de una persona que probablemente quede soltera es formar un ejército de gatos. Y sí, sí nos estamos refiriendo a la señora la loca. Ay, pensé que a mí. De los gatos y pues a los que la siguen, a los que van por ahí. Y pues sí, todo esto comienza ya que los gatos pues significan... Que aparte de tener un gran corazón para cuidar a los animalitos y de todo, pues sí es como de que, ay, tú mismo te limitas y encuentras como que en los gatos eso no sé, como ese calor que te hace olvidarte de que tienes la necesidad, y es real, o sea, estudios lo confirman,
que es real, de que te hacen sentir como el calor de tener a alguien, a una persona, a un ser humano, ¿no? Ya que, pues, dice, el gato siempre ha sido un animal de compañía que por excelencia, pues, grandes personas que se han quedado solteros de por vida, pues, han tenido esa característica en común. Y es que resulta que un estudio realizado en la Universidad de Viena, pues, hace un par de años que se hizo, asegura que los gatos tienen un alto grado de comprensión en nuestras necesidades de afecto y, pues, que afirman que a nivel de relación sentimental pueden llegar a ser el mismo que el de dos seres humanos. O sea, es como de que, y eso es algo súper... Y comen por uno, te sale más barato. No, ajá, y no, y luego deja tú de eso. Yo siempre he dicho, los gatos son como los humanos hechos animales, porque son orgullosos, son rencorosos, o pueden ser así como medio amorosos, pero siempre quieren como que su tiempo, su atención, y que las cosas se hagan... Cuando quieren. Ajá, y que las cosas se hagan como ellos quieren, ¿no? O sea, como que, a ver, ¿con retos. ¿Con qué clase de humanos te juntas tú? Todos los gatos. Y hasta confundes a los gatos con humanos. Ay, mi hijo, ay, mi señor de los gatos. Oigan, yo paso el número de Lector ahí por una buena feria. Algo bien. Y sí, pero pues estos animales han sido pues de realmente señalados por eso, ¿no? De que son la compañía que alguien busca cuando realmente no hay una pareja y se quedan conformes con eso. ¿Y mientras ¿Y los más, perros qué? Mientras más, pues más social. No, los perros son bien extrovertidos, digo yo. Los perros sí. Otra cosa, otra señal pues muy importante es que te vistes o te imaginas como en una boda cuando nadie te mira. Fíjate, es un dato que a mí me dio mucha risa, pero es verdad. O sea, por ejemplo, más las mujeres, los hombres pues casi no, pero las mujeres, todas mis amigas en algún punto han querido probarse un vestido de novia. Y hasta me acuerdo que mis amigas de la escuela hasta nos hemos puesto así como que, y si planeamos una disque boda mental y vamos y no me deja mentir, que me están viendo, y vamos a una tienda y nos probamos vestidos de novias y así. Y así como que, oye, pues vamos. Pero sí. ¿Y fueron? No he ido. Pero sí de que, ay, hay que ir y hay que decir que estamos organizando una boda y nos probamos los vestidos y así, y a ver cómo nos vemos, y así, y yo como que cálmate, estás súper joven, no te vas a quedar solterona, pero es que, ¿cuándo iría a traer vestido de novia? Y se malviajan, así, pero sí, estudios también afirman que el gusto o la necesidad de querer verte vestido como un novio o una novia, pues es una señal de que probablemente ya se te esté pasando el tiempo. Me preocupa que quiero más, si el traje o el gato. Pues ahí sí ya tienes dos pensamientos ahí como que aguas. Okay, llevo dos. Amas. Otra cosa es que evitas lavar los trastes sucios. Y es un dato súper mega, poco usual, que tú dices, ¿qué? O sea que, pero sí, fíjate que se ha afirmado de que el hecho de querer lavar los trastes, de no querer lavar los trastes, pues sí habla muchísimo de que no tienes como esa visión de tener a alguien con quien tener que estar lavando los trastes después y te agarras. Es trabajo doble. Ajá, tener que comprar prefieres comprar como desechables porque es algo que tú quieres para ti, sin que nadie te diga lava eso y lo tiras y lo agarras y lo tiras y lo agarras y pues también es muy poco usual, pero es un dato muy, muy curioso de que pues no, o sea, te haces, eso es solamente señal de que quieres una vida totalmente solitaria, ¿no? Pues ahí dejé mi platito de papel aluminio, así que ya van tres. Ya van tres. Y guardé mi tenedor desechable. Y otra muy importante es que te empiezas a quedar sin planes los fines de semana. O sea, antes era como de que, ay, tenías la oportunidad de, me están invitando a salir y a lo mejor cuando salga voy a conocer a alguien, o en el antro, o en el bar, o en el cumpleaños de un amigo, etcétera, etcétera. O, que vayas pensando mucho en el plan de ligar también, ¿no? Pues, de que, pues, a donde salgas, de que a lo mejor ligo con la cajera del cine. O a lo mejor alguien se va a sentar a un lado de mí. Uh-huh. O a lo mejor en el antro flecho con alguien. Pero pues no, el punto es al revés. Porque te comienzas a quedar sin planes y es como que hasta tú mismo pones demasiadas excusas los fines de semana que ya tus amigos dicen, ay, ¿para qué lo invitamos a Lector si nunca va? O, ay, siempre va nomás cuando él quiere ir, como él quiere ir porque él quiere ir, ¿no? Y así es como que ya te van vetando de los planes y tú mismo, pues, por la comodidad de estar solo, disfrutas que nadie te invite, que nadie te hable, que nadie nada, pues, prefieres quedarte solo. Y eso es el riesgo principal de no llegar a conocer, pues, sentimentalmente a alguien, ¿no? O sea, desde tu casa, simplemente ahorita en cuarentena, o sea, los únicos ligues que hay son por internet y, pues, al rato que pase la cuarentena, muy probablemente, pues, thank you, next, bye, bye, abrieron los antros. 4 de 4.
Todo te llegó. A ver, otro, pues los sitios web te delatan, ¿no? Estos sitios, el porno. Bueno. 5 de 5. No, o sea, aparte, y vamos a incluir los webs y las aplicaciones, las redes sociales, pues también yo creo que ya, mijo, como el hecho de a qué grado, y lo digo de manera general, ¿no? ¿A qué grado tiene que sentir la soledad una persona o la soltería para decir, voy a descargar una aplicación de ligues? ¿Sabes? Como de que, ya no encontré nada, o por mi propia cuenta no encuentro nada, y pues voy a descargar una aplicación de ligues y que ya sea lo que hay, lo que la aplicación quiera. No, eso ya es muy de lo que caiga, venga, o sea, no, tampoco. Pues fíjate que hay personas que sí piensan así, o sea, como dice un dicho, ya lo que sea es bueno, ¿no? Peor es nada. Todo lo que se mueva. A lo que se mueva, ¿no? Mientras qué guarra, mija, qué guarra. ¿En qué escuela estás, dices? En la vaga, en la poderosísima, única y... universátil mexicana. Para mí que es de escuela pública eso. No, pero, o sea, sí, hay gente que ya dice, la neta, ya no encuentro nada, pues ahora sí. La primera persona que me aviente una gota de sudor, ese va a ser mi media alma, ¿no? No me ha pasado, por fortuna, todavía tengo el gusto de yo darme mis lujos y escoger y todo. Pero pues, darme mis lujos y todo, pero sí, ya, okay. Dejando de lado pues todo lo de ligue, ¿no? Cuando te pones como que, casas para una persona, casas amuebladas para una persona, o cómo amueblar una casa para mis gatos. Con cama individual. Casa de 2 cuartos, una para mí y otra para mis gatos. Son 8 gatos y 3 perros. Pues ahí va, 8 y 8. Y así, ¿no? Como que muchos detallitos, así como que ya se te está yendo el tren, ¿no? De que viajes para una persona... ropa de una persona, internet para una persona, como que todo lo buscas ya nomás para ti, ¿no? Oye, si compran el boleto, ¿os ponen el cine? Digo, porque pues yo he ido solo al cine y una vez tuve que regalar mi boleto para el 2x1. ¿Quieres entrar conmigo? Dame el tuyo solo y te doy uno doble. Te doy uno doble, por favor. Ay, bien triste, Héctor, por favor, alguien, mándenle mensaje a Héctor. Síganos sus redes sociales. Nacho de Zeta. Otra cosa es mucha, te acostumbras a la comida rápida, es súper mega inusual este punto, pero aún así es una señal de que probablemente pues te esté haciendo concha vivir a tu modo tanto que no te ves como que compartiendo la nevera con otra persona, como tener que cocinar para otra persona, y andas así como de que, todo yo, todo individualismo, todo de que de volada, porque no tengo tiempo para nada, y así te vas. Me fui. Y pues por último tenemos que vuelves a tu espacio personal, algo tan sagrado que ya de plano no soportas como el contacto emocional con alguien más, ni que vengan a cambiarte tu modo de vida, ni que... Y eso está muy triste, yo digo, porque ya es un punto en el que sí, está triste, pero está bien, pero está triste, porque por un lado, en su favor, pues encuentras como esa comodidad y plenitud de ti mismo, como ya su interior, de que, sé estar conmigo mismo, sé aprovechar el tiempo conmigo, sé disfrutar de las cosas conmigo mismo. Me río de mí mismo, me río de mis gatos, me río de mis perros, me río de mi soledad. Sí, me río de mi vientre. Pero por otra parte, pues, es tanto que te acostumbras a tener tu espacio que lo vuelves algo sagrado, de que, de aquí no vas a pasar, ¿no? O sea, tú mismo te pones una barrera de que, de aquí... Nadie pasa de esta esquina. Aquí manda nadie. Porque somos gasolina. Gasolina. Ya, continúa. Así es, o sea, como fue nuestro momento musical. Todos saben. No, chicos, o sea, está cool conocerse y tener su tiempo, pero si no te quieres quedar solterón por vida, tienes que aceptar a doblar un poquito tu estilo de vida para que otra persona, pues, también pueda llegar, ¿no? No te bloquees, es que me van a llegar a cambiar mi forma de pensar y mis salidas al cine solo, ya no van a ser solo. Obviamente vas a cambiar un chorro de cosas en tu vida diaria. Y aceptar eso, o sea, lo importante es aceptar eso, no cerrarte en que tu espacio es sagrado y sí quiero tener una pareja y todo, pero que no pase de esto porque es mi comodidad y así yo he aprendido a hacer las cosas solo y así he vivido, y si te gusta uno y si no, ni modo, porque lo único que vas a hacer, pues, es espantar al posible futuro amor de tu vida, pues se te va el tren, y cuando... Luego andan con sus cosas de que relaciones de 3, relaciones abiertas, y esas cosas que ni ustedes mismos entienden ahí, nomás para andar aquí con uno y con otro, ya. Sí, nomás para... De a ratitos. Es que fíjate que está bien curioso eso, las relaciones abiertas, estaría cool hablar de eso. Yo creo que para el otro programa hablaremos de las relaciones abiertas. Cool.
Sí, si este video llega a 1,000,000 de views es porque... Dos me conformo, güey, con dos. Bueno, si el día, si la semana que... Si la próxima vez vamos a estar hablando de relaciones abiertas es porque este video llegó a los 2,000,000 de views, ¿eh? Arre. Así que pilas, pilas, compartan y... en The Live, en Twitch, en todas nuestras plataformas, YouTube, Instagram, Facebook y todo lo habido y por haber. Y todo lo que no existe también. Pero así es, chicos, están muy a tiempo de enderezar su camino. De que vayan por el camino del bien, por favor. Que solteros de por vida sepan aprovechar la presencia de otra persona. Y pues menos gatos y más relaciones. ¿Y qué traes con los gatos tú desde que empezamos el programa? La andas tirando. No es cierto, mis meninos hermosos. Vengo, se te encarrera. Pero pues así, ¿no? Hola, sí. Y bueno, pues, ¿qué les parece que ahora ya que pues nos dimos cuenta de que somos solteros, vamos a nuestra línea paranormal? Bueno, o cosas que pues son inexplicables y que te han pasado en la vida cotidiana, en tu vida diaria. A ver, ¿qué cosa tan inexplicable te ha pasado a ti? Tuve una cita. O a mí. Ah, tuve una cita. Okay. Con un espíritu. Ah, oh, okay. Oh. Invocación especial, por favor. Y se desvaneció el fantasma. Me le ve acá. No, pues cosas inexplicables que te han pasado en cuestión paranormal, entonces. No, creo que son solamente cosas raras. Creo que... Como encontrar dinero en la lavadora. Bueno, eso es de buena suerte, buena, no creo que sea tan rara. Bueno, sí, rara, pero no tan rara. Bueno, olvídalo ya. Pues fíjate que una cosa inexplicable que me ha pasado es una vez que yo estaba contando una historia de terror, de juego, a una amiga para asustarla. Y siempre la voy a contar porque pues es lo más inexplicable que me ha pasado paranormalmente hablando. Y era una muñeca de porcelana que tenía mi mamá recargada en la pared siempre y duró meses enteros ahí, casi 2 años ahí, recargada en el mismo lugar de siempre, así, recargada. Y justamente en ese momento yo estaba contando así con mi amiga de que, ay, resulta, yo para cabulearla y asustarla, ¿no?, que las muñecas de porcelana tienen un espíritu, bla, 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 bla. O que cierran los ojos. Ajá, y así, ¿no? Pues contándole cualquier mensaje que cuenta así uno, ¿no?, en sus tiempos de niño mocoso que quiere estar dando lata a sus amigos. Cuando de repente la muñeca se empezó a caer así, de lado. Pero bien despacito, o sea, la muñeca estaba recargada en la pared así. A ver, yo soy la muñeca. Y se empezó a ir así. Ay. Super producción. Así, pues empezó a ir de lado hasta ¡doctor! Que se cayó. Sandy, no te pegaste, ya traes otro chichón extra. Ay, no, yo quiero. Mira, quiero, tres por uno, tres chichones un aquí. De eso. Ay, no, pero sí, y es algo como muy inexplicable que me ha sucedido. Sí, rompiste todo el tema tétrico con esos efectos especiales. Ay, bueno. Dicen por acá, una vez estaba en la gasolinera llenando mi auto por la noche y había un hospital al otro lado de la calle. Un hombre sin camisa, con pantalones de traje y zapatos formales de cuero, corrió desde la oscuridad a través de la carretera hacia la gasolinera. Estuvo allí durante 5 minutos y luego corrió de regreso a la oscuridad. El despachador me comenta que el hombre de pantalones de traje pagó 700 pesos para llenar mi auto. Me quedé con muchas interrogantes. ¡Wow! Quiero uno de esos que me pague la gasolina de carro. Nunca me un pasa celular nuevo, esos viajes. Cosas, cosas de se llama sueldo. Sugar Daddy, ¿no? Sugar Daddy, pues... Mi amigo busca Sugar Daddy. Mi hija, ya tienes casi 30 buscando Sugar Daddy. No. ¿Qué sabes, mijo? Hace unos 9 años estaba buscando un documento que necesitaba. Tenía montones de papeles por toda la cama. Lo busqué durante una hora meticulosamente. No pude encontrarlo. De repente, la televisión al otro lado de la habitación, que no estaba encendida, hace un ruido de clic. Dejo de hacer lo que estoy haciendo y miro hacia arriba y hacia el televisor. No veo nada fuera de lo común, así que vuelvo a la pila de papeles y el documento que estaba buscando está justamente encima, como si alguien lo hubiera puesto ahí. Levanté la vista, le di las gracias y guardé los papeles que no necesitaba. Ay, qué bonito. No, ay, qué loco. Fíjense que mi mamá me enseñó un hechizo. Es en serio. Para encontrar cosas que no, que has perdido, que ni siquiera estás viendo en ese momento. Y resultó, o sea, he perdido cosas que son muy, muy importantes, como mi pasaporte, y lo encontré así de la nada.
Sí, tienes que recitar unas cosas ahí, poner una velita y ese pedo. No es nada de santos ni de esas cosas, pero en serio funciona, funciona. Cosas extrañas que te han pasado, mi compañero, ¿eh? Voy a cobrar por ese hechizo para encontrar cosas, ¿verdad? No, gracias. No, gracias. Aquí se compré un par de auriculares Bluetooth hace unos 6 meses. Recibí un par hace unos 4 meses. Fui a usarlos y no se me conectaban automáticamente a mi teléfono. Extraño. Los emparejé y ahora habían 2 pares. Más tarde encontré otro par sentado en mi escritorio. He estado en cuarentena solo, no tengo idea de dónde vinieron los otros 2 pares. Ay, qué miedo. Oye, pues a lo mejor en tus últimas visitas acá. Ahí, ando muy tecnológicos. ¿Cómo se dice? AirPods. Recientemente me estaba en el que sofá. No me pasan a mí, ojalá me pasaran a mí, porque siempre han perdido los audífonos yo. Ay, perdón, enredado. Me salté. Recientemente estaba en el sofá viendo algo y escuché un ruido de mi lavadora y secadora. Mi gato también miró en dirección a la puerta. Ay, güey. Sonaba como si se hubiera caído una escoba o tal vez uno de los recipientes de plástico. Me asusté porque ya no me gusta esa habitación y en primer lugar, además era muy tarde en la noche y vivo solo. Decidí que iba a ir como todos los idiotas en una película de terror a investigar cuál era el ruido. Literalmente me senté ahí en mi sofá durante horas. Al día siguiente decidí que tenía el valor suficiente para revisar y todo estaba en su lugar. Ambas escobas todavía estaban apoyadas contra la pared. No tengo idea de qué fue ese ruido y realmente no me importa averiguarlo. ¡Era miedoso! ¿Cómo dice el de Cártel de Santa? ¡Olito! ¡Olito! La neta, fíjense que ese es un secreto muy bueno. Nunca vayan a investigar los ruidos que hacen. Siempre se muere toda la gente en las películas porque iban. Si no eres negro, te salvaste. Bueno, de todas maneras no voy a ir. Tú tampoco vayas, por favor. Pues yo me camuflajeo en la oscuridad, así puedo estar viendo con la luz apagada. ¿Sí? Y no sonrío. No, yo sí he escuchado como ruidos bien extraños. Que hasta tiempo después digo, ay, imagínate que sí me hubiera tocado como la... Me hubiera ganado la curiosidad o la intriga de saber, ¿no? Yo escucho un ruido. ¿Seguimos escuchando ruidos aquí en producción? Yo escucho un ruido y me voy en sentido contrario. Ay, no. Pero mira, dice por acá. Cuando estaba embarazada de 5 meses, recibí un cheque y traté de hacer una cuenta nueva con él. Después de hacerlo, quise comer en el Denny's de enfrente. Por alguna razón, el cheque no podía verificarse. Así que fuimos a otro banco y no tuvimos ningún problema. Comimos en un restaurante diferente, ya que teníamos poco tiempo. Sin saberlo, el Denny's en el que íbamos a comer había tenido un atentado en donde una persona mató a algunas personas con arma, incluida una mujer que estaba embarazada de 5 meses. Ay, no, qué feo. Eso sí está bien feo. Pues mira, siempre yo soy de las personas que dicen por algo pasan las cosas. Y cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Entonces. Buena esa, ya te estabas añorando. Como dice el dicho. Hace años fui al cine con mi mamá y decidimos ver 2 películas seguidas. Así que mi mamá le habló a mi papá para decirle que íbamos a regresar más tarde. Mientras hablaba por teléfono con él, sonó mi teléfono. Miré la pantalla y decía el nombre de mi madre. Definitivamente no era una broma porque mi mamá me enseñó que sí estaba hablando con mi padre. Acabamos de ver una película de terror y tenía demasiado miedo de contestar. Sin embargo, me gustaría haberlo hecho. Pero en retrospectiva, probablemente fue un bot de suplantación de números. Sin embargo, no estoy seguro de que fueran tan populares hace más de una década. Así que no tengo idea. Uy, qué misterioso. Como pues hace algunos añitos también hay una leyenda de que había alguien en tu casa y llamabas como que para rastrear creo que cierto número y localizaban que la llamada era adentro de tu casa. Ay, no. Creo que se sacaba una película de eso. La llamada... ¿Cómo se llama? Ah, que estaban llamando mucho a una persona, creo que era niñera o cuidaba la casa, algo así. Sí, ¿cómo se llamaba la de la llamada? La llamada. La casa en el lago, ¿no? No. Era pero como, de suspenso también. Sí, algo de... Ay... Llamademe. Que eso fue un caso completamente sí, que real. La canción de Tin, Tin, Tin. ¿De Chucky? Tin, Tin, Tin. Oye, Chucky. Eran teléfonos y cuando sonaba esa canción era porque te estaban hablando para decirte tu día y tu hora de la muerte. Casi como Destino Final, creo, pero no era Destino Final. Ay, qué rara eres. Una llamada perdida se llamaba la película. Una llamada perdida. Está bien fea la canción. Es como. Tin, Tin, Tin.
A ver, por acá tengo otros comentarios, déjame ver. Mira, dice Julio Merchant que uno de mis crushes o crush se enamorara de mí y yo lo ignorara. Ay, qué triste. Pero qué chilo, ¿eh? ¿Qué crees que uno va a tener? Ay, Jorgito Montes dice hacerme amigo tuyo. Mira, me estoy picando el ojo ahorita para llorar, pero nomás no me salen lágrimas. Pero sí, sí tengo el sentimiento, ¿eh? Nomás que no puedo llorar. Saludote al Jorgito y a Eric. Muchos saluditos, chicos. Ay, también a la Ixta. La Pelochino la extraño mucho. No, pero pues bueno, ahora sí, acabamos con esas anécdotas. Fíjate que no hubo como que algo súper paranormal realmente, porque pues estas personas son miedosas y no quisieron contestar ni ver qué había, pero hacen bien. Ahorita creo que nos da más miedo un vivo que un muerto, la verdad, porque no sabe uno qué le va a pasar. Es que fíjate que a mí siempre me han dicho, cuídense de los vivos, porque los muertos como ya no hacen nada, pero los vivos, hijo de su... Eso sí hay que... Hacen y deshacen. Eso sí te hacen como quieren y hoy, ¿no? Y más si son de por allá del centro. Qué feo que tal como quieren. Pues bueno. Y bueno, chicos, yo creo que hasta aquí llegó el programa de hoy. No porque querramos, sino porque pues el tiempo aquí en televisión, ya saben, es sagrado. Ya vuela, ¿no? vuela. Figura vuela. Pública y todo. Recuerden que tenemos nuestras diferentes plataformas. Salimos en Twitch, salimos en The Live, salimos en Instagram, en YouTube y en Facebook Live todos los miércoles. Y aparte tenemos Easy. Aparte salimos en Easy, chicos, canal 77 en Mexicali y sus alrededores, así que si tú no tienes Easy todavía y nos estás viendo por Facebook, pues contrátalo, porque aparte allí nos puedes ver en la tremenda pues programación que tenemos. Están los chicos de Lo Mixto, están los chicos de Business Waffle, están los Mexicali People, no están los chicos de Jig, están los chicos de Juicio Final, estamos nosotros, ¿qué más quieren? Y sí, recuerden que nos pueden ver los sábados y los domingos, sábados a las 4 de la tarde y los domingos a las 6 de la tarde, la repetición. Así que pues, no lo pierdan. Aparte que si tú tienes un negocio, una empresa, o te quieres dar a conocer porque se te da la gana y Porque quieres, porque puedes y mira. Porque quieres y porque puedes, con nosotros aquí en Crearla, pues te damos la mejor opción de anunciarte en un canal, en el canal de Easy, canal 77, y pues que te vean miles y miles de personas y conozcan tu empresa y vayan y todo. Lo único que tienes que hacer es escribirnos pues en contacto@crearla.tv o mandarnos un mensajito aquí directamente a las páginas o cualquiera de nuestras redes sociales, ya te las mencionamos cuáles son, y pues te vamos a estar mandando la carpeta con los precios más accesibles y pues con la mejor calidad y los mejores planes que mejor se acomoden pues a tu conveniencia, ¿no? Ay, me cansé de que hablaras tanto, ya no podía ni respirar. Yo por eso siempre tengo que andar los anuncios porque, híjole, ahorita el Héctor fuera, no olviden que nos pueden seguir en D-Live, y estamos en Twitter, en Facebook, en Twitter, YouTube, Instagram. Sí. Aplican restricciones. Consulta las bases y detalles en el portal de crearlatv.com.mx. Aplican restricciones. Así es, aplican restricciones. No, pero sí, chicos, así que anímense y todo. Pues ya nos vamos, chicos. No lo olviden que los amamos y nos encanta que nos abran las puertas de sus hogares para compartir este día tan hermoso con ustedes. Muchos besotes, muchos saludos. Yo soy Genesis Romero. Yo soy Héctor Dávila. Y esto fue Quit.